Continuamos aquí en el Braserillo, estamos hablando de temas que evidentemente ahora vamos a continuar con ellos. No estamos aquí, nada secreto, todo lo que hacemos es previo prácticamente a los temas que luego tratamos aquí. Aunque eso sí, un poco más, no tan serios como a veces parece. Pero bueno, en cualquier caso, nos habíamos quedado con el tema de si Rajoy va a tener el apoyo suficiente para más o menos agosto. Yo creo que la mayoría coincidís en que casi seguro que sí, ¿no? Que en la primera semana de agosto lo va a intentar al menos. El procedimiento ya saben ustedes cómo es. Mañana Ana Pastor se reúne con el rey para decir que le han elegido presidenta del Congreso. Y a partir de ese momento el rey hace un calendario de reuniones con todos los representantes políticos que están en el Congreso, pues representados con los principios, con los líderes. Y ahí es donde, bueno, pues en este caso el más votado le ofrecerá la posibilidad de ser presidente del gobierno, de formar un gobierno. Entonces, según esas fechas, según todos los cálculos, pues sería la primera semana de agosto cuando Mariano Rajoy intentaría la investidura. Pero bien, en si cualquier no declina, caso, Chema, perdón. Si tiene no declina, que ya, ¿no?, sería un auténtico. Bueno, ahora vamos a suponer que para conseguir poder ser presidente y formar gobierno necesita, por un lado, la abstención, bien la abstención de Ciudadanos y partidos nacionalistas, que evidentemente esa abstención no la van a dar gratis. Cuando pensábamos todos en la posibilidad de que Pedro Sánchez, en las pasadas elecciones, pudiera conseguir el apoyo de los nacionalistas, había muchas críticas al respecto. ¿Por qué? Porque se decía que, bueno, a ver a qué precio, a ver a cambio de qué, o a ver por qué, y bueno, de hecho no se abstuvieron, o sea, votaron directamente no a Pedro Sánchez. Va a pasar lo mismo. Va a ser criticado igual, si es que se critica, el que haya abstención o apoyo de los partidos independentistas a Mariano Rajoy, a cambio de. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Yo creo que efectivamente lo que tú acabas de plantear es una cosa que está encima de la mesa y que a lo mejor los 10 votos esos demás que han aparecido en esa hoy en el Congreso, pues a lo mejor provienen de ese. De las fuerzas tanto vascas como catalanas, que todos decimos que son separatistas, pero que de hecho son fuerzas muy de derechas, o sea, son muy, muy afines a los postulados del PP y de Ciudadanos. O sea, que lo que está claro es que el señor Artur Mas, no Artur Mas, pues de toda la vida de Dios ha sido una derecha y además una derecha un poquito dura, y el señor Vasco igual. Entonces, pues no sería de extrañar que a lo mejor llegando a algunos acuerdos, siempre y cuando no fueran de lo que todos hemos hablado, de la soberanía de este país, pues se les pueda conceder. Creo que sería un error el también obviarlos y quitarlos de en medio. Son ciudadanos de pleno derecho de este país y tienen también derecho, siempre que no sea la autodeterminación que no queremos la inmensa mayoría de los españoles, pues se puede hablar con ellos y dialogar con ellos. ¿Por qué no? Eso es democracia. Yo desde luego tengo muy claro una cosa, que no se les va a criticar igual. Hay una cosa que es evidente, es decir, don Mariano Rajoy no pierde ni 10 minutos en atender, llamar al señor Puigdemont cuando le gastan la broma en la radio, a pesar de que Puigdemont dice lo que dice, hace un desafío soberanista desde el primer momento, y sin embargo todavía no ha respondido una petición de atención por parte del presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que es perfectamente patriota, que es perfectamente amante de España y defensor de la unidad nacional. Quiere decir que la vara de medir ya sabemos que no va a ser la misma nunca, y que en política lo que hoy es imposible, mañana es perfectamente posible y no pasa nada. Estamos hablando de lo importante que es para España que haya un gobierno, y lo dicen los nacionalistas, lo dice el Partido Popular, lo dice todo el mundo. Lo que no puede ocurrir que es que el único que tenga que decir sí con los ojos cerrados, abstenerse con los ojos cerrados sin tener derecho a negociar, a exigir, a plantear otras cosas, sea el Partido Socialista, porque tiene 85 diputados y es la solución que en la estructura del Partido Popular, que me parece muy lógica, y en la estructura de buenismo, de ese que decían que tenía Zapatero, pero que a veces
Génova, cuando le interesa, tiene un buenismo, dice, no, vamos a ser europeos, y como somos europeos vamos a hacer una gran coalición. Pero para tomar nota de la corrupción, tomar responsabilidades, dimitir, marcharse unos cuantos, no somos europeos. Es decir, es que el tema es muy, muy fuerte en estos momentos. Lo lógico es que si el gobierno tiene que aplicar políticas cercanas a los recortes que impone Bruselas de acuerdo con la política de Merkel, lo lógico es que los partidos de derecha, sean nacionalistas o no, dejen gobernar a quien va a traer esas medidas que en el País Vasco se gestionan sin ningún problema. A ellos no les parece mal aplicar recortes, aplicar medidas, pues es lógico. Eso sería lo lógico. Lo que no puede ser es cosas contra natura, pretender que Podemos apoye al Partido Popular por patriotismo, pues son cosas contra natura que no dan ninguna estabilidad. Entonces, debemos pensar que lo lógico es que Mariano Rajoy sea capaz de pactar con los nacionalistas, que como tú dices, son ciudadanos españoles, que tienen derecho a pedir lo que quieran, pero por las vías que establece la Constitución, que el señor Ibarretxe se presentó en el Congreso con una reforma de estatuto que el Congreso tiró para atrás y no pasó nada. No pasó nada, y cuando hablamos del interés general, todos tienen que estar ahí para el interés general, pero sin tener que desvirtuarse, ni cortarse las venas, ni hacer un teatro que no corresponde. ¿Pienso yo? Yo creo que los ciudadanos, los españoles, como afortunadamente, vamos a buscar el punto positivo, tienen las elecciones anteriores tan cerca, pues quizá de 4 en 4 años la memoria es un poco más... en este caso hace más estragos, pero lógicamente que hace unos meses nos da la sensación de que cuando es el PSOE el que va a dialogar, ese diálogo que ahora se defiende también, va a dialogar, por supuesto, con todos los grupos políticos, como incluso yo aquí he defendido y sigo defendiendo, va a dialogar con el PNV o con CiU, se les llama fuerzas separatistas. Pero cuando en este caso puede ser que sea el Partido Popular, legítimo y normal, de hecho, dicho sea de paso, yo creo que esos 10 votos que se han escapado por ahí en la Cámara obedecen en este caso a nacionalistas, bien dicho sea, de una postura conservadora, pero cuando lo hace el Partido Popular simplemente son de derechas, ¿no? Es curioso y está claro que o lo llamamos de una manera o lo llamamos de otra, pero por hacer un pequeño recordatorio vamos a decir que estos partidos, que es el PNV... hace no muchos años se plantearon el plan Ibarretxe para romper España, fue el señor Zapatero el que dijo España es indisoluble y por supuesto no se le acepta este plan, y en el caso de CiU, el señor Artur Mas, como decía José Luis, el señor Artur Mas, pues tiene, de hecho está imputado por desobediencia simplemente por llevar a cabo un referéndum de autodeterminación contrario a lo que dictaminó el Tribunal Constitucional. ¿Van a ser estos señores en los que se va a apoyar Rajoy? El mismo. No olvidemos que una de las cuestiones en las que diferenciábamos y no estábamos de acuerdo Podemos y el Partido Socialista era en este caso el referéndum de autodeterminación en Cataluña. Es decir, Pedro Sánchez siempre ha tenido muy claro en este caso la unidad de España, y en este caso él sabía que se presentaba a presidente de España, pero con todas las consecuencias. No nos presentamos en unas elecciones en España para romper España. Es decir, el que no quiera hacer bien por su país, pues sinceramente creo que lo que debe hacer es dedicarse a otra cosa. ¿Ese diálogo se defiende? Sí, pero vamos a llamar las cosas como son, porque si no, los ciudadanos van a creer que les estamos tomando el pelo, y que cuando se presenta Rajoy simplemente son de derechas, y que cuando se presenta Pedro Sánchez, pues les vamos a tener que claudicar no sé cuántas peticiones, y bueno, que al final, aunque van a estar en España, pero casi que ya se están despegando, ¿no? Vamos a ser un poco serios, y luego voy a enlazar con Diego un pequeño comentario. Decías que sois la única fuerza de cambio. No estoy de acuerdo, de hecho es imposible estar de acuerdo. Te puedo asegurar que respeto muchísimo a los votantes de Podemos, que de hecho pues más de un amigo mío de algún círculo, que como decía él, dice cada vez ya hay menos círculos y más Pablo, pero te puedo asegurar, como decía Santi, dice que al final voy a volver del lugar donde nunca tuve que salir, en este caso el Partido Socialista. Me llama mucho la atención, en este caso, que si durante 6 meses no se ha hecho ningún movimiento para llegar a un acuerdo, ahora volváis a pedir ese acuerdo. Es decir, que los ciudadanos han visto lo que ha pasado, sí, que lo han visto hace 6 meses, no hace 4 años. Sí, sí. Entonces, insisto, esa campaña que teníais de sorpaso, que al final ha terminado en sorpresa,
sorpresa, con mucho respeto a los 5 millones de votos, que por supuesto, dicho de aquí, de antemano, desde aquí, de un representante del Partido Socialista, vamos a luchar porque vuelvan a donde tienen que volver, que es a la coherencia y a la socialdemocracia, al Partido Socialista. Creo que lo que no podemos hacer es decir que el único partido de cambio es Podemos, cuando está siendo apoyada por muchas fuerzas mediáticas, muchos canales de televisión. Bueno, esos cambios son complicados, no sé, es difícil. Disculpa, Chema. Bueno, vamos a escuchar al Partido Popular y después a Diego por las alusiones. Hombre, yo creo que dejar caer que el señor Mariano Rajoy se pone la venda en los ojos y se va a quedar en manos de los nacionalistas, sobre todo los catalanes, como se ha dicho aquí, cuando de todos he sabido que el único partido, no solamente Mariano Rajoy como presidente del Partido Popular, sino que es el Partido Popular, el único partido que defiende firmemente la unidad de España, como se ha dejado claro en muchísimas ocasiones, otros no pueden decir lo mismo. El señor Pedro Sánchez podrá defender en Madrid la unidad de España, pero en otras comunidades autónomas posiblemente no opinan lo mismo, cuando están gobernando en algunos ayuntamientos con independentistas en Cataluña. Con lo cual el Partido Popular sí que de verdad y firmemente defiende la unidad de España, y dejar caer que se va a dejar en manos de los nacionalistas no es así. Además, es algo que no está sobre la mesa. Sobre la mesa ahora mismo el Partido Popular de Mariano Rajoy lo que tiene es lograr esa gran coalición. ¿Por qué? Porque ha sido el Partido Popular quien ha ganado las elecciones del pasado 26 de junio, igual que ganó las del 20 de diciembre, con una diferencia, que ahora ha obtenido más representación, que los ciudadanos españoles han optado o han dado mayor confianza al Partido Popular después de ver el paripé que algunos partidos, especialmente el señor Pedro Sánchez del Partido Socialista y Pablo Iglesias con Podemos, han montado este paripé durante estos 6 meses, 8 meses, en los que se ha hablado más de sillones de yo soy el presidente y tú el vicepresidente que en un verdadero programa para España y en formar un gobierno estable. Con lo cual, ¿qué queremos desde el Partido Popular? Entendemos que como hemos ganado las elecciones, ha sido el partido más votado por los españoles, Mariano Rajoy tiene que ser el presidente del gobierno de este país. Y buscamos el consenso y buscamos llegar a esa gran coalición. Es decir, que no buscamos el sí o no vamos a imponer al señor Pedro Sánchez el sí para que gobierne Mariano Rajoy, sino que si no quiere, por lo menos que deje gobernar al partido más votado. Y ahí me dices que no conoces el programa del Partido Popular. Pues yo, las propuestas, yo si quieres te las repito, pues todo lo que se ha venido haciendo durante los últimos 4 años... Para salvar a España del precipicio en el que le había metido el señor Rodríguez Zapatero a nuestro país, para salvar de la deuda, de la quiebra, de los servicios sociales, tal y como lo había dejado el señor Zapatero. Vamos a seguir trabajando para lograr la recuperación económica, para consolidar esa recuperación económica. Llevamos 6 meses, en los primeros 6 meses de este año 2016, más de 450.000 españoles se han afiliado a la Seguridad Social, y creo que estamos en el buen camino de conseguir ese gran reto y ese gran objetivo del Partido Popular de llegar a los 20 millones de españoles. Ese es el programa del Partido Popular. Un momento de programa electoral, vamos a ver. Si me hablas de deuda, ya no está, pero si me hablas de deuda, es decir, es que España ya no tiene el margen de hace 4 años, con una deuda que del 45% del PIB a una deuda del 100% del PIB, no tienes margen para seguir haciendo las mismas políticas. Porque tú ya no puedes endeudarte a un 145% del PIB. No sé si me explico. Lo que es, no se ha escuchado en esta negociación, ni siquiera es decir, ese es el problema del Partido Popular, que no escucháis. Que es que le decís al Partido Socialista, tenemos que hacer la misma política porque lo que hemos hecho es lo único que se puede hacer. Porque hemos creado empleo, que no se ha creado empleo, se ha repartido el empleo que había. Que no es lo mismo. Pero, es decir, no entendéis que algo tendréis que cambiar, algo tendréis que ofrecer más allá que somos magníficos, hemos salvado a España y vamos a seguir así. Porque así ni Izquierda Unida, Podemos, ni los nacionalistas, ni siquiera Ciudadanos van a apoyaros. Si nosotros queremos llegar a pactos, si ofrecemos pactos que van a ser súper importantes para nuestro país, pero como con ese discurso que acabas de decir, no lo vas a conseguir. Yo digo que se acusa mucho al Partido Popular de que no tiene programa, de que no ha presentado programa, cuando hemos visto que las últimas elecciones algo habrá tenido que hacer o decir Mariano Rajoy y el Partido Popular para que la gente vuelva a confiar de nuevo en el Partido Popular. Pero que ha perdido 80 diputados, 50 diputados.
Bueno, no, le toca... Sí, sí, estaba eso. Vamos a cerrar. Vamos a ser democráticos. Vamos a cerrar el turno y después ya... Yo creo que el Partido Popular es el partido del miedo y el partido de la desigualdad y de la segmentación en el empleo, ¿no? Cada vez hay más desigualdad y más, hay más gente con menos gente con mucho más y mucha más gente con casi nada que está trabajando por trabajos, por sueldos miserables, indignos y que tiene mucho miedo y que no le queda otra y tiene familia y tiene que trabajar y lo hace porque no le queda otra, no porque crea que España va bien y estamos recuperados y esto es fenomenal. Yo creo que lo que ha pasado, con, lo que pasa, lo que estabais comentando de las distintas varas de medir, ¿no? De cuando se habla de los partidos nacionalistas. Bueno, esto se lleva demostrando en los últimos 30 años de democracia, ¿no? Cuando hay una posibilidad de que algo distinto esté en el poder, pues como controla la mayoría de los medios de comunicación, pues nos podemos tirar todos los días escuchando cosas que ahora ya han desaparecido del panorama, ¿no? Como puede ser que vienen los venezolanos, que ahora nos van a quitar las casas, que ahora, bueno, seguimos con las mismas políticas y cuando estamos en minoría y necesitamos los apoyos, seguro que el discurso se rebaja y somos amigos de todo el mundo y bueno, y hasta decir el Castro. Pero esto es lo que lleva pasando toda, de los últimos 30 años. El problema es, o lo triste y lo grave es que como el control de los medios de comunicación está en manos de quien está, pues pasa lo que pasa y a la gente le llegan los mensajes que le llegan muchas veces. No, no todos, pero sí que hay una gran parte que estaremos de acuerdo en que es así. Hombre, tiene que haber medios de comunicación. No, no, no digo que no los haya. De distintas líneas editoriales. Que deberían de ser... Hay de más, todo en España. Más independiente. No, sí, hasta pero más algunos como nosotros que dejamos hablar a está todo el mundo. Está claro que sí. No, en este caso no lo digo por... Escucha, por este. No creo que Unidos Podemos deba de tener queja de los medios de comunicación en España. Precisamente. Dejadme terminar. Yo estoy diciendo que algunos medios de comunicación se han dedicado a meter miedo a las órdenes de gente que tiene poder y que tiene esa capacidad, ¿no? Y luego, yo creo que el miedo lo provoca el que habla, no los medios de comunicación claro, dejándole hablar. Claro. Es decir, mucha gente, escuchando a Pablo Iglesias, se ha acongojado, voy a decirlo. Puede ser también, yo no digo que... Es cierto que quien te dice que las encuestas dan, que hay sorpaso y que puede gobernar, sabiendo que las encuestas no dicen eso, que quien cocina está cocinando el miedo. Y dejarme eso ya... Eso hay que entenderlo, ese es el discurso de ellos. ¿Qué contesta Santiago en alusión a lo que me has comentado, no? Yo creo que lleváis 30 años de democracia diciendo que sois el cambio, la socialdemocracia, que sois el partido de la gente y cuando lo gobernáis no lo estáis demostrando. Yo no digo que no queráis, pero no podéis, no lo estáis demostrando. Y yo creo que aparte también deberíais de ser un poco autocríticos, porque claro, si ahora resulta que el mensaje va a ser no ha habido sorpaso y vamos a estar muy contentos porque hemos perdido 5 y el gran fracasado va a ser Pablo Iglesias y Unidos Podemos y el PSOE es el que ha salido victorioso de esta contienda, yo no creo que esto sea así. O sea, tendréis que hacer autocrítica y tendréis que ver por qué la gente nos vota también. Efectivamente, lo que está claro es que yo lo que creo que la gente está esperando es que de ese comité que tuvieron la semana pasada pues hubiera salido alguna crítica a lo que ha ocurrido, porque además lo que está claro es que la gente, por lo que sea, el PSOE los ha desencantado. O sea, ese encantamiento de llegaron a ser 11 millones de votantes y tal, igual que los ha tenido el PP, claro, están desencantados y se lo están diciendo a gritos. Claro. Se lo han dicho por activa, por pasiva, se lo dijeron en las municipales, se lo dijeron en las autonómicas. Sí, porque estáis gobernando habiendo perdido, o sea, que no me digáis tonterías porque fue más voto el PP, lo que pasa es que habéis llegado a pactos, si se está diciendo hacer lo que queráis, que no, yo no tengo ningún problema, o sea, que yo, a mí, como si te operan que yo no viene a verte, pero lo que está claro, gracias, lo que está claro es que no aprendéis de los errores cometidos y debéis hacer vuestras reflexiones y ver ¿cómo podéis ganar esos votantes que se han ido? Que, por cierto, se han ido muchos de ellos, o la inmensa mayoría, a Podemos. Entonces, pues allá... Perdona que te interrumpa, es que no quiero derivar por ahí ahora el tema, porque es que nos quedan 10 minutos de bloque. Y quiero ya cerrar el bloque de la 12ª legislatura con una pregunta para ya terminar este bloque.
¿Pensáis que si Rajoy no es capaz de formar gobierno, Pedro Sánchez lo intentará? Javier. Yo creo que no. Yo creo que sí. Bueno, vamos a ver. Si yo es que no creo que Mariano Rajoy no lo renuncie. No me lo creo, porque entonces tendría que irse de España él el primero y de rodillas. En cualquier caso, lo que sí tengo muy claro es que Pedro Sánchez estaría en su derecho de intentarlo. Otra cosa es que opinemos que esté bien, mal o regular, pero lo que no se puede negar es el derecho a una persona, si el Partido Popular fracasa, estaría en su derecho de intentarlo. Muchos varones piensan que el gobierno resultante sería tan inestable que no merecería la pena. Pero eso es una cuestión, lo que es la estrategia tal, pero el derecho a intentarlo lo tiene, como lo tendría cualquier persona que se sintiera capaz de recabar los apoyos parlamentarios suficientes, partiendo de una máxima en la que toda España está de acuerdo, como estaba de acuerdo antes. Es que unas nuevas elecciones no se deben tolerar. Y sin embargo se ha castigado a los que intentaron evitar unas nuevas elecciones. Y si volvemos, como bien ha dicho... Sí, pero lo curioso es que, las segundas elecciones eran un desastre, pero se ha castigado a los dos partidos que pusieron blanco sobre negro una solución para hacer un gobierno. Eso yo es algo que no entiendo, ese castigo. Oiga, si luego no es cierto que las segundas elecciones fueran tan desastrosas. Lo cierto y verdad es que había dos partidos que las querían evitar, que eran el Partido Popular y que era Podemos. Santiago Vera. Sí, visto lo visto, y yo insisto que tenemos que ser a veces muy, muy sencillos. Tal y como está configurado el Parlamento ahora mismo, lo normal, o parece que lo razonable, es que quien intente ser presidente del gobierno, sea Mariano Rajoy. Todo lo contrario parece ser que es forzado, que es llegar a soluciones que desde luego los ciudadanos sería, en este caso, difícil explicárselo. Yo, en este caso Pedro Sánchez, por supuesto, no solo que esté legitimado, es que ya ha demostrado la valentía de querer formar un gobierno y se ha visto también el resultado, ¿no? Es decir, en ese paripé que decía Carolina, en el que ya curiosamente ya no nombra a Albert Rivera, está claro que ya los apoyos, está claro que el guión hace que ya retiremos a la otra parte de ese paripé que decía el PP, ¿no? Pero está claro que, insisto, que los ciudadanos hay que hablarles claro. Ahora mismo el Partido Popular tiene una mayoría que no absoluta, que no es lo mismo ganar las elecciones que poder formar gobierno, y ahora tienen una tarea difícil, que es de diálogo, que es de consenso, y que, dicho sea de paso, cuando has dicho hace unos minutos que vais a hacer lo mismo que hace 4 años, pues los estudios de la regional Castilla-La Mancha temblaban, porque yo creo que desde luego, como digáis eso al resto de fuerzas políticas, lo tenéis complicado. Pero bueno, yo creo que vais a cambiar el discurso, sinceramente, creo que vais a claudicar donde haya que claudicar, con tal de que Mariano Rajoy sea presidente, y al igual que aventura una legislatura corta, una legislatura en la que sí habrá estabilidad, pero lo que habrá, y no por eso debe ser no estable, será un control en la Cámara, una oposición fuerte por parte del Partido Socialista, donde en este caso se jugará un papel fundamental en España para ser la regeneración de este país que necesita, y que también aprovecho para decirle a Diego, que es que no es que digamos que somos el cambio, es que llevamos 30 años cambiando España. Diego. Pues yo creo que sí que debería Pedro Sánchez intentarlo. Creo que también lo que debería es plantearse si lo que quiere es usar el comodín, como ahora se está demostrando que está haciendo el PP, ¿no? Que puede ser Ciudadanos, que lo mismo está con el PP, con el PSOE o con... Entonces lo que el mensaje que yo creo que tenemos que transmitir a la gente es si hay una intención real de cambiar las cosas y de tirar por otro lado, o si lo que queremos es estar en el gobierno a costa de lo que sea y con la gente que menos problemas nos puede o menos nos puede obligar a tener políticas socialdemócratas. Entonces yo creo que esa es la cuestión ahora mismo. Si Pedro Sánchez lo intenta, y yo creo que debería de mirar a la gente que está intentando cambiar las cosas de verdad, no a Ciudadanos, por ejemplo, ¿no? que lo mismo le da una cosa con la contraria. Bueno, pero es que Ciudadanos ha sido así desde el principio. Sí, es un partido artificial. Hay ayuntamientos que gobiernan gracias a Ciudadanos con el PSOE, claro. Hay comunidades que gobiernan gracias a Ciudadanos con el PSOE y comunidades que gobiernan con el PP. No es nada nuevo. Claro, yo creo que es un partido... O sea, que yo creo que no ha engañado a nadie. Es decir, los bisagra, técnicamente están para eso. Están para eso, es un artificio. Carolina, conoceremos tu opinión, tenemos que ir a publicidad, ya nos hemos ido fuera de tiempo, y después la tuya, y ya cambiamos de tema. Volvemos dentro de un instante. Hasta ahora.